Pues figúrense, camaradas, que nos trajeron un Xbox One Edition. Qué bonito está, ahí está su lector de Blu-ray. También encontramos por ahí algunas cucarachitas. Algunas viven mejor que uno, ¿no? Qué coraje. Lo que tiene este Xbox es que está marcando el error E102, que pues es posible que este disco duro esté dañado. Vamos a revisarlo en busca de pues sectores defectuosos, etcétera, para ver si es necesario reemplazarlo o qué le vamos a hacer. Bueno, aquí ya desmontamos el disco duro y lo puse aquí en mi caddy para ver qué onda. Vamos a revisarlo en busca de errores. Pues bien, ya quedó aquí el disco en el caddy y vamos a correr la herramienta de diagnóstico, que es el Crystal Disk. Vamos a ejecutarlo aquí con permisos de administrador. Le decimos que sí y pues automáticamente nos va a decir si hay algún problema con el disco, pero aquí me está diciendo el estado de salud de mi disco de estado sólido. Aquí tenemos el otro, ¿no? Que es, ya nos fijamos que es casi un tera y pues nos dice que está en un estado de salud óptimo. Entonces, sin miedo a equivocarme, podemos iniciar con el proceso de reinstalación de todos esos particiones que utiliza el Xbox One Serie X, para poder pues ver si ya logramos hacer que arranque esa consola, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el diagnóstico. No le veo necesidad de correr otra herramienta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esas particiones defectuosas con Partition Magic. Ya lo tengo yo aquí instalado. Ustedes pueden utilizar pues el mismo manager de Windows, no importa. Vamos a hacerle aquí el brillo a esto. Ahí está. Le damos aquí clic, le damos aquí pues el Partition Wizard 8. Y déjenme traigo la pantallita. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues estamos viendo que aquí tenemos el disco duro del Xbox. Entonces voy a borrar todas esas particiones y voy a dejar pues un espacio de disco sin asignar, ¿no? Todo el tera casi. Vamos a cargárnoslo. Vamos a borrar esas particiones. Muy bien, ya tengo aquí casi todo el tera. Vamos a decirle que aplique los cambios. Obviamente pues sabemos que todo se va a borrar, ¿no? Pero afortunadamente nuestros datos quedan grabados en la nube junto con los juegos que compraste. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle formato, un formato básico, vamos a darle en crear. Y pues voy a hacer una unidad en NTFS. Porque vamos a usar otro programa y vamos a darle aplicar. Muy bien, esto no tarda casi nada porque el disco estaba vacío. Muy bien. Ahora vamos a utilizar otro programa que tengo por ahí listo. Sí, por arte de magia aquí están. Vamos a aplicar el que dice JRunner. Ahí se los voy a dejar en los comentarios de este video. Vamos a abrirlo y pues vamos a ejecutarlo con derechos de administrador. Ahí disculpen que parece que es el inicio de los 2000, pero me da flojera abrir el OBS. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle aquí Xbox One HDD Tool. Y aquí tenemos que estar bien abusados, camaradas, ¿no? No la vayan a regar y le vayan a dar en la torre a su disco duro principal. Vamos a elegir el que sabemos que es el de un tera, ¿no? El del Xbox, y le damos Start. Y te dice que todo se va a ir a la monda. Pues le decimos que sí. Y pues sí, y va a empezar a generar las particiones necesarias con las que trabaja el Xbox One. En este caso estoy trabajando en un Serie X. Windows va a estar dando lata diciendo que si quieres darle formato a nuevas unidades que está detectando, pero lo vamos a ignorar, ¿ok? Vamos a dejar que esto trabaje.
voy a cerrarle aquí. Que esto trabaje hasta que diga. Y bueno, aquí ya tenemos que terminó porque dice gracias a Juvenal. Y yo supongo que fue la persona que programó esta pues fantástica utilidad, ¿no? Entonces, aquí ya cerramos. Ahí disculpen los teclazos. Aquí se trabaja todo el día. Y listo. ¿Qué más hacemos? Muy bien. Vamos a tener listo aquí en ahí disculpen el WhatsApp. Ahí está. Vamos a buscar en... Ah, no, sincronizar, no, esto. No, tampoco esto. Vamos a ponerle aquí en Google actualizar Xbox One sin conexión, así. Listo. Entonces es este primer enlace. Le damos clic, esperamos a que cargue. Fíjese bien, camaradas, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Todo esto es para el Xbox original, la primera versión, pero en este caso yo tengo aquí un Xbox Serie X. Y esta opción de acá abajo, todas las consolas de Xbox excepto la original. Y acá abajo está para la versión original. Como yo tengo usando ahorita, reparando la Serie X, entonces necesito este de aquí. Paso número uno, pues descargar, ¿no? Vamos a ver ahí. Nos enseña cómo hacer una USB NTFS, que pues la necesitamos para meter el archivo OSU1. Aquí está, le das clic derecho, guardar enlace como, y son como 5 gigotas de información. Aquí le voy a dar guardar, ahorita lo cancelo. Y te va a decir que, pues que piensa que es un virus, pero tú no le vas a hacer caso. Y le vas a dar aquí en guardar. Y son como 5 GB de información. Yo ya en este caso ya lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir ahí donde lo tengo, a abrirlo. Y esta carpetita de aquí, de System Update, la necesitamos meter a la USB. Aquí está. Tiene que ser una con mínimo 8 GB de espacio. Entonces, pues usemos una de 16, ¿no? Para más seguro. Pues la agarras, la copias. Y pues va a ser ahí en tu unidad de USB. Ahí está. Todas estas unidades que ven aquí son las del Xbox que ya se crearon. Ya está aquí esta, ya la tenemos en USB. Pues vamos ahora sí a conectar el disco duro al Xbox. Y listo, aquí está el disco duro. La unidad de Blu-ray. Vamos a doblar aquí poquito, a ponerla. Y con mucho cuidado, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa USB y vamos a conectarla acá. En el caso de este Xbox es necesario ponerle la barra que detecta el control y con lo que le puedes encender la unidad. Entonces voy a ponerlo y ahorita continuamos. Y bueno, aquí ya está, vamos a iniciar la consolita y nos va a meter automáticamente a ese menú de recuperación. Vamos aquí a ya tenemos ahí la USB conectada. Vamos a prender el control. Y pues vamos a esperar y nos deje navegar ahí. Listo. Muy bien, vamos a decirle que vamos a solucionar los problemas, ¿no? Le vamos a dar a la A. Y le vamos a decir que necesitamos hacer una actualización de sistema sin conexión. A la A, y solito va a tomar los archivos que necesita. Ahorita nos va a decir si logró encontrar esos archivos. Y ya que nos dice ahí actualizando, logró tener comunicación ahí con la USB y va a continuar su trabajo. Aquí voy a parar este video y continuamos en cuanto termine. Ok, camaradas, entonces esto se va a reiniciar varias veces, no se asusten. Y nos va a decir que no tenemos una conexión a internet. Si la tienen, de ser posible, pues de una vez hay que ingresarlo. Entonces nos metemos ahí. Y vamos a decirle nuestro usuario.
Bueno, para no hacerles este video cansado, camaradas, voy a darle aquí, que no quiero meter ahorita credenciales. Lo que nos interesa a nosotros es de que ya sirva el dashboard y que pues se inicie la consola, ¿no? Cosa que no hacía, marcaba un error 12. Aquí la apago. La vuelvo a encender. Obviamente me va a pedir un usuario, pero pues ahorita por motivos de rapidez, pues no le voy a poner ninguno. Vamos a ir directamente aquí al dashboard y pues listo. Así ya sabemos que funciona nuestro Xbox. Esta fue otra cápsula rápida de los Tecnogordos. Ahí nos vemos. We'll be right back.